tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un experimento que les va a encantar porque no solamente les va a gustar el proceso de hacerlo, sino también saborearlo. Perfecto. Y está tan sencillo que solamente ocupamos tres ingredientes. Azúcar glass, que es el azúcar de consistencia muy muy fina. Aquí lo pueden ver en su pantalla. También colorantes para alimentos y un limón. Y algo para poder hacer la mezcla. Y también, por supuesto, necesitamos algunos recipientes. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar a trabajar. El azúcar glass es un azúcar que aparentemente es más dulce que el azúcar normal, simplemente está triturada y tiene algo de almidón para lograr esta consistencia que ustedes ven aquí en la pantalla. También se le agrega el almidón para evitar que se apelmace. Entonces, este azúcar no es que sea más dulce, sino que por su consistencia se esparce mejor en la lengua y da esa sensación. Y también tiende a absorber de una forma muy particular los líquidos. Entonces, nosotros vamos a probar ahorita la medida y vamos a poner una cucharada de azúcar glass, más o menos copeteada. Aquí la están viendo en la pantalla. Y después vamos a agregar el limón poco a poco para que vean qué tanto está absorbiendo de líquido. Entonces, miren, aquí puse aproximadamente un chorrito de limón, lo están viendo en la pantalla, y ahorita lo vamos a mezclar y revisamos cómo es que se está absorbiendo. Entonces aquí lo voy a dejar en la pantalla para que ustedes vean. En ocasiones, cuando uno hace los betunes para los pasteles y si no le ponemos la cantidad justa, tenemos que poner cada vez más y más azúcar glass para una pequeña cantidad de líquido. Miren, aquí ya más o menos está quedando. Voy a aprovechar que está así de líquida para de una vez poner el colorante antes de que la vamos a querer más gruesa, porque vamos a hacer una especie de masa para hacer algunas frutitas como las que se ven aquí en México para el Día de Muertos en los panteones. Esta es la base de ese dulce. Algunas personas le agregan para darle más consistencia clara de huevo. Entonces, pero si lo quieren hacer así rápido como nosotros, pues entonces solamente con la azúcar glass y el limón, y queda muy rico. Entonces voy a poner una gotita de colorante amarillo. Este me va a servir, vamos a hacer las frutitas como les había comentado. Bueno, ahí se nos fueron dos, pero no va a pasar nada. Y esto nos va a servir para hacer las, pueden ser las hojitas o incluso hasta a lo mejor podemos hacer algún mango, dependiendo de ahorita el color que tome. Bien, ahí está. Está quedando muy bonito el amarillo. Entonces, esta consistencia pues sería ideal para hacer algún betún. Si se fijan en los pasteles caseros, ese sabor muy rico que se siente en el betún, pues es justamente el limón. Incluso cuando es de chocolate, le pueden preguntar a sus mamás, a su abuelita, y lo que usan para darle ese toque muy rico en el fondo es el limón. Entonces aquí coloqué una cantidad más de azúcar glass, que equivaldría aproximadamente a una cucharada, un poquito menos de una cucharada. Y ahora sí van a checar cómo está cambiando la consistencia. Esto ya va a quedar más parecido a una masa que nosotros vamos a poder moldear con las manos y le vamos a poder dar la fruta, digo la fruta, la forma de las frutitas. Entonces ahí está. Y pues lo bueno fue que utilizamos el colorante antes de que se hiciera más sólida, para que quede todo perfecto. Entonces, bueno, esta yo creo que ya está lista para moldearse. Y como habíamos dicho en el video de que hicimos la masita con la maicena y el acondicionador, cuando esto ya no se pegue, quiere decir que la masa ya está lista. Entonces, si se fijan ya en las paredes, pues prácticamente no hay nada. Entonces, esta la voy a dejar aparte. Usamos aproximadamente 2 cucharadas, contando la extra que le puse, para un chorrito de limón. Entonces, este, como comentaba, pues es de tener mucho cuidado con los líquidos. Thank you.
estos dulces, si viven aquí en México, pues tienen la oportunidad de verlos en el Panteón. Y si no, les vamos a dejar aquí la liga en el blog donde les escribimos el experimento, los materiales y alguna información extra. Entonces les vamos, si nos visitan de otros países, con mucho gusto les dejamos las imágenes para que vean. Y probablemente en su país hacen algo similar. También festejan con dulces. No dejen de platicarnos cuáles son los dulces típicos en su país. Y bueno, mandamos muchos saludos a Colombia, porque aquí en las estadísticas del canal, pues nos damos cuenta que es el segundo país que más nos visita después de México. Entonces, un saludo para Colombia. También hemos recibido visitas de Chile, de Ecuador, de Estados Unidos. Un saludo para todos ustedes de parte de CCT México. Muy bien, pues miren, aquí está ya lista. Ahora sí tenemos una consistencia más espesa, que esta nos va a permitir moldear y hacer las frutitas. Entonces, como les había comentado, por último voy a utilizar este envase para hacer el color rojo. Y ahora sí, pues vamos a comenzar a trabajar. Aquí tenemos un plato para dejar las frutas. Y voy a tomar esta amarilla para hacer... Bien. Ahora sí ya se puede moldear perfectamente bien. Pues miren, ya nada más queda a su imaginación. Nosotros aquí hicimos algunas figuras muy básicas. Depende de ustedes si le quieren agregar algo más, como chispas de chocolate, etc. No olviden mandarnos las fotos de sus creaciones. Nos pueden agregar en Facebook y ahí estamos en contacto. También esperamos que les haya gustado mucho el video. No olviden dejarnos su valioso like si así fue. Y también suscribirse al canal para estar al pendiente de este y otros experimentos. Que estén muy bien y hasta pronto.